Preguntica, ¿usted no me va a acompañar mañana a la frontera? Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, ¿por qué no dejamos algunas cosas? Bueno, hoy también. Hoy también. Mire, yo les voy a decir algo, se lo voy a decir clarito y lo voy a volver a repetir mañana. Yo vengo con, como dicen, con el pie firme, que aquí se acabe la matraca en la frontera nuestra. La matraca para todo. Yo sí creo que nosotros podemos tener una fuerza armada comprometida con el progreso de los venezolanos, que nosotros podemos tener servidores públicos comprometidos con el progreso de nuestro pueblo. Así que se acabó la matraca, hacia allá vamos. Esto es una gran corrupción, el problema que hay en la frontera, ustedes lo saben, es una gran corrupción de la cual se benefician unos pocos en detrimento de un país completico. Como pasa igual con la violencia son bandas que tienen sitiados a 30 millones de venezolanos, un grupo de bandas que nos tienen sitiados. Entonces yo mi invitación que le hago a todos los que están en la frontera, a los que están en cualquier rincón del estado Táchira, a los que están en cualquier rincón de Venezuela, construyamos una patria que avance, una patria de progreso, una patria donde cada quien cumpla su rol en beneficio de con un solo objetivo, que es que este país sea un país de oportunidades. Ahí, eso es lo que me quita el sueño. A mí no me quita el sueño otras cosas. Eso es lo que me quita el sueño a mí, que este país avance y progrese. Y que todos ustedes, que si alguno de ustedes pierde el trabajo el día de mañana, porque el medio para el cual trabajan cierra sus puertas, porque le han puesto todas las trabas, porque le ponen obstáculos, porque todos ustedes tengan la oportunidad, primero que no se cierre ninguna empresa, pero si fuera el caso de que alguno pierda el trabajo, tenga la oportunidad de conseguir trabajo en otro lado. ¿Ah? En Miranda, bueno, en Miranda no hay mucho, pero vamos a construirlo, hacia allá vamos. Hay que parar aquí porque no te alcanza el tiempo para ir a Cárdenas, a Tarío, okay. A Michelera y a Colombia, okay. Son otros tres. Agüita. Miren, miren.